Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos y hermanas que en esta mañana, en este día, nos ven a través de este canal, un saludo muy especial a todos. Los invito pues para que pongamos en las manos del Señor cada una de sus intenciones, sus necesidades. Hoy el Evangelio nos habla precisamente de esa esperanza que no se puede perder en nuestra vida. Y por eso los invito para que, con la gracia que Dios nos da, allá en sus casitas, los que nos están viendo, los que nos escuchan a través de la radio también, pongamos toda la fe y todas nuestras necesidades en el altar del Señor. Por eso, con estos sentimientos y colocando en las manos de Dios cada una de sus necesidades, los invito para que pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Allá en sus casas, los invito para que piensen cuántas veces han ofendido a Dios. Qué rico que cierren sus ojitos en este momento y nos pongamos todos en la presencia de Dios, porque para eso hemos venido y para eso también queremos celebrar la Eucaristía. Para pedirle perdón a Dios, porque seguramente lo hemos crucificado nuevamente con nuestros pecados, porque seguramente también lo hemos vuelto a azotar por nuestra falta de caridad, porque hemos faltado también al prójimo, por muchas veces que hemos fallado. Con humildad reconozcamos que somos pecadores e invoquemos juntos la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Por el mundo y por la paz, Señor, ten piedad. Por el pan, por el amor, Señor, ten piedad. Por los hombres y los niños, Cristo, ten piedad. Por aquellos que no aman, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros, piedad. Oremos. La primera oración del misal se llama oración colecta, que significa recoger. Por eso vamos a recoger todas sus intenciones, sus necesidades, sus preocupaciones, todo aquello lo vamos a poner aquí en el altar del Señor. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos podamos cumplir libremente tu voluntad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Comienzo del libro de la sabiduría. Amad la justicia, los que regís la tierra. Pensad correctamente del Señor y buscadlo con corazón entero. Lo encuentran los que no exigen pruebas y se revela a los que no desconfían. Los razonamientos retorcidos alejan de Dios y su poder sometido a prueba pone en evidencia a los necios. La sabiduría no entra en alma de mala ley ni habita en cuerpo deudor del pecado. El espíritu educador y santo rehúye la estratagema, levanta el campo ante los razonamientos sin sentido y se rinde ante el asalto de la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres que no deja impune al deslenguado. Dios penetra sus entrañas, vigila puntualmente su corazón y escucha lo que dice su lengua. Porque el Espíritu del Señor llena la tierra y, como da consistencia al universo, no ignora ningún sonido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Guíame, Señor, por el camino eterno. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabe toda. Guíame, Señor, por el camino eterno. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. Guíame, Señor, por el camino eterno. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Guíame, Señor, por el camino eterno. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Guíame, Señor, por el camino eterno. Cuando en la mañana sale el sol, al planeta Tierra donde vivo, no importa en qué lugar esté, miro todo esto pensativo. Aleluya, aleluya. Todo esto es luz, todo es amor. Aleluya, aleluya. En todo está la mano del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que sucedan escándalos, pero ay del que los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más les valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor: auméntanos la fe. El Señor contestó: si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, primero un saludo muy especial para todos los que nos están escuchando allá en el canal TV Familia, allá en Venezuela. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan también aquí en Colombia, en Radio María, Amén Radio, allá en Teleaguadas y por las redes sociales. Un saludo muy especial a todos y a cada uno de ustedes. Muy bien, queridos hermanos, hoy nos presenta el Evangelio tres grandes partes muy importantes que nos van a ayudar en la sabiduría de la vida. Y vamos a empezar desde la parte de atrás. Vamos a empezar pidiéndole al Señor que fortalezca nuestra fe. Que aunque sea pequeña, como una semilla de mostaza, es capaz de realizar imposibles humanos. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a esta montaña, muévase y ella se moverá. Tú le dirías a un enfermo, sánate y él se sanará. ¿Qué significa eso, hermanos? Que la fe transforma la gran obra de Dios. No podemos dejar perder esa maravillosa obra de Dios que hay en cada uno de nosotros. No hay vida espiritual, sin duda alguna, hermanos, si no hay fe en Dios. No hay vida espiritual si no hay fe en Dios, porque es aquella que nos va a nosotros ayudando y alimentando para creer en aquello que no podemos ver, pero que sabemos que existe, pero que lo podemos ver en cada uno de nuestros hermanos y de todas las personas que nos rodean. Es que, sin duda alguna, lo que nos mueve a luchar cada día y que nos sostiene a nosotros en cada una de nuestras pruebas es la fe y el amor en Dios. Por eso, hermanos, la primera y de estas tres grandes explicaciones del Evangelio hoy, la primera es, vamos todos los días con la sabiduría de Dios. La segunda, una sabiduría en la que estamos llamados a perdonar. Le vamos a poner mucho cuidado a esto, hermanos, ustedes que están allí en sus casas, porque no es fácil hablar del perdón y porque no es fácil hablar de que debo perdonar a mi hermano si me ha ofendido. Como dice el Evangelio, si siete veces te perdona, siete veces te ofende y siete veces se arrepiente, debes perdonarlo. Por eso hoy la sabiduría estamos llamados a perdonar siempre. Pero miren, hermanos, si la persona te ofende y está arrepentida de corazón, si está arrepentida de corazón, porque cuando tú vas y te confiesas, el Padre no le va a decir a usted que por este pecado o el otro yo te puedo perdonar o no. El Padre simplemente te dice que Dios no mira el pecado del hombre, sino el arrepentimiento de su corazón. Eso es lo que mira el Señor, que esté realmente arrepentidos. Y si nosotros podemos perdonar, entonces estamos haciendo la obra de Dios. ¿Y la obra de Dios es cuál? No vale la pena vivir con esa carga de resentimientos, con un peso imposible que va a entristecer nuestra vida y que nos va a hacer lento el caminar cada día. Tenemos que sacar eso de nuestra vida. Tenemos que pedirle a Dios que sane nuestro corazón. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé la gracia cada día de ser capaces de perdonar a nuestros hermanos que nos ofenden. Segunda, estamos llamados, pues, hermanos, a perdonar y a dejar a un lado todo aquello y dejar de cargar resentimientos para que nuestra vida no se entristezca y podamos caminar todos los días hacia esa patria del reino celestial. Y última enseñanza, y no menos importante, nos dice el Señor, cuidado con escandalizar a uno de esos mis pequeños. En la Biblia, hermanos, la palabra escandalizar significa inducir al mal. Escándalon es la palabra griega que habla de la piedra que nos hace caer, que nos hace tropezar en el camino a la vida. Eso es escandalizar.
impulsar o ayudar a las personas, inducirlas al mal. Y eso no es de Dios. Y ustedes me podrían preguntar a mí, que quiénes entonces, Padre, están escandalizando en este momento. Pues sin duda alguna yo les podría decir ciertamente que el testimonio de muchas personas dañan también lo que nosotros queremos. Y sin duda alguna son los líderes políticos, los líderes judiciales, los líderes intelectuales y también los líderes religiosos. Hacemos daño, obviamente, pero si nosotros de alguna manera queremos mirar quiénes están escandalizando, son aquellas personas que no están ayudando a las personas a crecer en los valores. Porque el valor es muy importante, porque a través de los valores podemos crecer y ayudar que nuestras familias realmente se enamoren de la parte espiritual y vean a Dios como realmente Él nos lo ha enseñado. Porque nosotros no podemos dejar que se acabe eso que nosotros tenemos en nuestra vida. Porque ustedes saben que el Padre Dios nos ha creado, porque el Hijo nos ha salvado y porque el Espíritu Santo nos ha redimido. Y el Hijo tuvo que regresar al Padre para que se quedara en nuestra vida el Espíritu Paráclito, es decir, el Espíritu Santo. En nuestra vida tenemos el Espíritu Santo. Él es el que nos conduce y nos guía al camino del bien. ¿Por qué vamos a dejarnos inducir, pues, del mal? Hermanos, los invito, pues, para que no perdamos la esperanza. El Papa Francisco decía muy claramente en su reciente venida a Colombia, no se dejen robar la esperanza, no se dejen robar la alegría. Mientras haya un hombre bueno en el mundo y una persona buena, hay esperanza. Y eso es lo que a nosotros nos queda. Por eso, hermanos, los invito, pues, para que sigamos en esta lucha hacia la casa del Padre, de para que no dejemos que nuestra esperanza y nuestra fe se pierda, porque así como es de pequeñito un grano de mostaza y puede hacer cosas muy grandes, nuestra esperanza no se puede perder, porque allí está la gran obra de nuestro Salvador. Sigamos, pues, hermanos, celebrando esta Eucaristía, y a todos ustedes allí en sus casas los invito para que nuestro testimonio no sea de escandalizar a nadie, sino de inducirlos cada día a amar a Dios. Y así, amando a Dios, podemos amar a nuestros hermanos, perdonarlos y así sanar nuestro corazón y vivir como Dios nos quiere. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Amén. Soy lo más fresco del fruto de mis labios. Te doy lo más fresco, lo que hay en mi corazón. Te doy lo más fresco del fruto de mis labios. Te doy lo más fresco. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable al sacrificio de Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos, para que lo que celebramos en el misterio de la pasión de tu Hijo lo alcancemos con sentimientos de piedad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra e hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de su voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y todos los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que envíes tu Espíritu Santo sobre este pan y este vino, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, auméntanos la fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor mío, Dios mío, protégenos con tu preciosísima sangre. Este, hermanos, es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Gonzalo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en este día en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, con la alegría que nos da el ser hijos de Dios, vamos a decir esa oración que Jesús nos enseñó con la fe y la esperanza que tenemos puesta en Cristo que ha resucitado. Digamos todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, pueden darse un saludo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero. Quitas el pecado del mundo, dadnos la paz, dadnos la paz. Hermanos y hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, cuerpo y sangre de Cristo, guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Abriste el mar, al cojo hiciste andar. Eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi Salvador. Detuviste el sol, del cielo fuego bajó, eres mi libertador. Dios, eres creador, eres mi salvador. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver y en tus brazos quiero esconder. Aumenta mi fe, aumenta mi fe.
Démosle gracias a Dios por esta Eucaristía que hemos celebrado. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Mándame ir a ti para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amará tanto que de amor muriera. Oremos. Te damos gracias, Señor, por el don sagrado con que nos alimentas. E imploramos tu clemencia para que por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibamos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A todos un saludo muy especial, tarea para el día de hoy, pedirle a Dios que aumente nuestra fe y de esta manera ser capaces de perdonar a aquellos que nos ofenden. A todos un saludo muy especial, a los enfermitos que nos ven también, desde aquí oramos por ellos, le pedimos a Dios médico del cuerpo y de las almas, también que les conceda la salud y los fortalezca en esos momentos de prueba, para que con la fe también todos nosotros junto con la oración podamos seguir adelante. Los invito para que nos encomendemos a nuestra Madre del Cielo diciendo, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos. En prefil y afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra de todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardarme y defenderme como hijo, pues son vuestra. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén. Que el Señor les muestre su rostro radiante y los trate con bondad. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, sobre sus trabajos y los acompañe hoy y siempre. Amén. En la alegría de ser hijos de Dios y en compañía de nuestra Madre, la Virgen María, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Virgen, tú eres nuestra Madre, la Madre que nos ama, la Madre del Señor. Reina, tú eres soberana de la tierra y el cielo, Madre del Redentor. Salve Señora de los ángeles, salve oh Madre Celestial. María, tu nombre es hermoso, alegras todo mi corazón. Virgen, tú eres nuestra Madre, la Madre que nos ama, la Madre del Señor. Madre del Redentor.